tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por permitirnos el honor, el privilegio de contar con su preferencia, con su sintonía. Estamos bajo la señal de UCSG, el sistema de radio, televisión y redes sociales de la engreída del mundo, la U Católica de Santiago de Guayaquil, para todos ustedes. En esta ocasión tenemos el privilegio, digamos, el orgullo, el honor, la alegría de tener en nuestro set un queridísimo amigo, el doctor Enín Mora, quien nos va a explicar en detalle y en profundidad, de una forma fácil y sencilla para ustedes, qué es el Parkinson, diagnóstico, tratamientos y los avances que tenemos hoy en día para mejorar la calidad de vida de quienes están teniendo este flagelo. Sin más que agregar, los invito a tener una linda presencia junto a nosotros y el doctor Enín Mora para hablar sobre Parkinson. Empecemos. La enfermedad del Parkinson es un trastorno del movimiento. Sucede cuando las células nerviosas, las neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro, conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. Los síntomas comienzan lentamente, en general, en un solo lado del cuerpo. Luego afectan ambos lados. Entre los principales síntomas encontramos temblor en las manos, en los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara. Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco. Lentitud de los movimientos. Problemas de equilibrio y coordinación. No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los doctores usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo. La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres. Bueno, muchísimas gracias a nuestras chicas y chicos de producción. Realmente un trabajo muy bueno, fenomenal, como siempre, no puede ser de otra manera. Siempre nos regalan, nos halagan con este tipo de explicaciones para que ustedes puedan entender de mejor manera, de una forma sencilla, qué es lo que se va a tratar en esta ocasión. Bueno, en Niñaño, muchas gracias. Todo el mundo sabe que él y yo somos muy amigos, lo conozco hace mucho tiempo. Él desde la Escuela de Medicina fue un hombre muy destacado, un gran alumno. Y ya en la carrera profesional pues tiene una larga trayectoria de logros. Si te parece bien, vamos a que las personas que nos están honrando con su sintonía, que nos están siguiendo y sintonizando, puedan saber un poco más de Tienin. Así que chicas, chicos de producción, vamos a poner parte, una pequeña reseña de lo que ha hecho Enín Mora a través de su historia como médico. Y dice así, el doctor Enín Mora Benítez es un médico cirujano, ecuatoriano, a mucha honra para todos nosotros, es un científico de talla nacional e internacional, quien a su vez es magíster en gerencia y docencia en educación superior, es especialista en neurocirugía, es doctor en medicina y cirugía, ha sido coordinador en posgrado de neurocirugía de nuestra Universidad de Guayaquil, es profesor titular de la Cátedra de Neurología de la U de Guayaquil, es el PAS vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, es miembro del staff médico de neurocirugía del Hospital Alcior, un hospital que queremos mucho, con mucha trayectoria. Es miembro del staff médico del Gamma Knife Center de Ecuador. Creo que es el primer Gamma Knife que se puso en Guayaquil y quizás del Ecuador. El único todavía, así es. Y es fue ex jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Regional del IES, del Teodoro Maldonado Carbo, que es un hospital como con 500 camas, si no me falla la memoria, más o menos. Es un hospital muy grande, con mucha trayectoria, con mucha, digamos, tecnología hoy en día que se ha potenciado muchísimo. Eso como para una muestra, un botón, digamos nosotros. Enín, muchísimas gracias. Muy alegrado por tus palabras, Jesse. Chévere, de verdad, hermano, que es un honor para mí, un gusto encontrarme a los tiempos contigo y así obviamente es aportar un poco más de mi experiencia. No poco, mucho. Te vamos a tratar de sacar el jugo, hermano. Enín, en tu formación profesional tú estudiaste pues neurología, neurocirugía, tratamientos mínimamente invasivos, tratamientos invasivos, de todo has estudiado. Así es. Pero hoy en día, ¿qué conceptos debemos conocer en una forma clara para entender lo que es? ¿Cómo se dice? ¿Parkinson? ¿Mal de Parkinson? ¿Enfermedad de Parkinson? ¿Cómo se puede mencionar apropiadamente enfermedad de Parkinson? En realidad, la enfermedad de Parkinson es un conjunto de síntomas que se presentan cuando el paciente empieza a tener sintomatologías que pueden ser muy mínimas o muy, muy continuas, que se puede decir a lo largo del tiempo. ¿Espaciadas o continuas? Continuas y crónicas, porque
De hecho, se denomina una enfermedad que es una enfermedad crónica y degenerativa. Significa que puede durar muchos años y a medida que va pasando el tiempo, el paciente se va deteriorando con el transcurso de la enfermedad. Entonces, yo siempre digo que a veces no todo lo que tiembla es Parkinson. No necesariamente. Y no todo temblor, no, y no todo Parkinson siempre se presenta con temblor. ¿Qué significa eso? Significa que muchas enfermedades se pueden confundir que tengan una enfermedad de Parkinson con un temblor. Correcto. Sin necesidad de ser Parkinson. Sin necesidad de ser Parkinson. Sin necesidad de ser Parkinson. Y el paciente, inclusive, puede tener sintomatología incipiente de la enfermedad de Parkinson ya sin la sintomatología motora. Entonces, para distinguir esto, es importante encasillar dos grandes grupos de síntomas. Aquellos que se ven, que son los síntomas que nosotros vemos y los llamamos síntomas motores. Correcto. Y aquellos síntomas que no vemos, que son síntomas no motores. Los síntomas motores, básicamente, como que lo ponemos un triángulo, que son los pacientes que tiemblan mucho, ¿verdad? Se ponen muy rígidos, que les impide el caminar, el deambular, el de hacer sus acciones cotidianas, el día a día, y enlentecimiento en todas sus actividades. Correcto. Es como un triángulo así, característico en todo paciente parkinsoniano. Todo rigidez y enlentecimiento. Exacto. Temblor, rigidez y enlentecimiento, que en términos médicos, pues eso se denomina bradicinesia. Bradicinesia. Entonces, todas las personas siempre queremos ver ese triángulo específico en la enfermedad de Parkinson. Pero resulta que hay síntomas que se llaman síntomas no motores, que son aquellos que no vemos. Que a veces no se ven, exactamente. Y el paciente ya lo empieza a sentir. Entonces, esos síntomas motores pueden ser insomnios, trastornos gastrointestinales, trastornos urinarios, depresión. La letra pequeñita, ¿te acuerdas que nos decían los profesores de neurología que empiezas a hacer la letra chiquita? Exactamente. De exactamente. Es clásico también. Exacto. ¿No? Confusiones, letargos. Entonces, son síntomas que, insisto, el paciente lo puede empezar a tener, pero estamos a veces en el día a día, la familia. Y quizás no nos llaman tanto la atención. No nos llaman. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa, o al paciente le preocupa ya, cuando empieza a tener su temblor, cuando ve que se le hace difícil coger y llevarse una cuchara y poderse alimentar por sí mismo porque todo se le derrama. Correcto. O se no le dificulta, atina la boca. Exacto. O se dificulta abrocharse una camisa. O se dificulta mucho simplemente el hecho de levantarse de su cama o levantarse de su silla. Correcto. ¿Ya? Entonces son cosas básicas. Y eso va en deterioro en la calidad de vida del paciente. Mira tú. Ahora, decían en la producción, en esa pequeña nota introductoria, que muchos de estos pacientes tienen algo común, que es en las investigaciones que ustedes hacen, disminución de la dopamina. ¿A qué se debe? ¿Por mucho consumo se deteriora, mala calidad o falta de producción? ¿Qué es esto? Bien, entonces, haciendo un recordatorio general ya de la enfermedad como tal, se estima que aproximadamente entre 10 a 15 pacientes por cada 100.000 habitantes pueden presentar. ¿10 a 15 por? Sí, 100.000 habitantes. Dios mío. Anualmente pueden presentar enfermedad de Parkinson. Oye, eso a la larga son varios millones de personas sufriendo de Parkinson anualmente en el mundo. Por supuesto que sí. Aproximadamente el 0.3% de toda la población mundial sufre de Parkinson. Dios mío. A nivel mundial. O sea, es algo muy Es algo común. Muy serio. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y entonces, se han hecho muchos estudios para determinar cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson. Pues no se determina que por un ente específico existe la enfermedad de Parkinson. Correcto. Se ha determinado que por trastornos genéticos, o sea, existen deleciones, algunos genes que hacen que pueden estar presentes en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, factores ambientales, pesticidas, en fin. Pero no existe. No hay una causa que se conozca específica. O sea, se puede decir que es idiopática, entre comillas, hasta ahora, hasta ver qué pasa. Exacto. ¿No? La relación entre hombre y mujer es 2-1, un poquito más prevalente en el hombre que en la mujer. Todavía. Exacto. Y en la edad desciende desde los 60 más o menos, pero a veces puede estar un poquito antes. Empieza a aparecer aproximadamente luego a los 60 años. Caramba. Para que tengas una idea, que solamente el hecho de la edad es un factor de riesgo. O sea, Caramba. Significa que O sea, todos que a medida los... que maduramos, que crecemos, que progresamos en la cantidad de años, nos acercamos a una posibilidad de una probabilidad de tener este tipo de patología. Porque es una enfermedad degenerativa. Mal de Parkinson, se debe decir. Como enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Parkinson. Correcto. Entonces, es una enfermedad degenerativa. Ocupa el segundo lugar, después de la demencia senil, la enfermedad de Parkinson. En las enfermedades que más ven los especialistas de tu área. De neurodegenerativa. O sea, que para la mano, o yo te voy a pedir que te tomes un poquito de café, agua, té, lo que tú me pidas, yo te invito. Porque ustedes, amigas y amigos, necesitan de favor llamar por teléfono, pasar su mensaje de texto, su WhatsAppazo, lo que ustedes quieran hacer. Avisen a las amigas por señales de humo, como ustedes quieran, palomas mensajeras, de que tenemos aquí en el set al profesor Enín Mora, neurocirujano, quien nos está informando los avances en lo que es enfermedad de Parkinson. Exactamente. Por favor, no pierdas esta oportunidad de ver este programa que está de lujo.
Sin más que agregar, los invito a una pequeña pausa para que ustedes sigan recibiendo más información al respecto en el segundo bloque con el profesor Enin Mora. Hablamos de Parkinson. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos, por honrarnos nuevamente con su preferencia, con su sintonía. Estamos con Enin Mora, un científico nacional de trayectoria internacional. Enin, estabas mencionando que hoy en día se diagnostica más y mejor, más prontamente el Parkinson. Yo te decía en el receso que me parece como que ahora hay más Parkinson. Y tú me dices, no necesariamente es que hay más Parkinson, hay más rapidez y calidad en el diagnóstico. Exactamente. Y es esa la diferencia que marca la pauta en números hoy en día. Exacto. Hace un momento hablábamos sobre las entidades subclínicas, o sea, las cosas que no vemos, pero que son forman parte de la enfermedad de Parkinson. Y les decíamos que la depresión, que el insomnio. Entonces, muchos pacientes empiezan a tener esta sintomatología que ya es incipiente. Mira. Para que tengas una idea, se estima que alrededor del 60 al 70% de unas células que nosotros tenemos en el cerebro, que se llama sustancia nigra, tienen que morirse para que el paciente empiece a tener la sintomatología del temblor y toda la característica. O sea, que se muere más de la mitad, para que puedas empezar a tener esta maleza. Exactamente, más de la mitad. Mira tú. Entonces, pero ya empiezan a tener síntomas el paciente. Uh-huh. Empiezan a tener síntomas. En el transcurso del tiempo. En el transcurso del tiempo. Existe una característica también, aunque por suerte es poco frecuente, que se denomina el Parkinson juvenil, que son pacientes que pueden presentar la enfermedad alrededor de los 35 o 40 años. Precozmente. O sea, precozmente, no necesariamente llegar a los 60. Entonces, son esas causas que probablemente no se determina aún cuál es la causa específica, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un paciente tiene enfermedad de Parkinson? Normalmente nosotros en nuestro cerebro tenemos sustancia gris, sustancia blanca, ¿verdad? Pero dentro de la sustancia blanca tenemos una serie de núcleos que se denominan ganglios basales. Ganglios basales. Estos ganglios basales tienen una interconexión, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene su función. Pero uno específicamente, en la sustancia nigra, produce la dopamina, que es el que nos ayuda a nosotros a tener los movimientos normales. Y a estar de buen humor. Yo me acuerdo que tú decías hace años, en una conferencia te escuché, que eso es la sustancia del buen humor, de la alegría, sí, prácticamente. ¿Se mantiene esa teoría todavía o ya no tanto? Bueno, lo que pasa es que tiene más efectividad en la sintomatología extrapiramidal, o sea, en la sintomatología motora. Correcto. Y todo esto, ¿sí? Entonces, esta dopamina se produce en la sustancia negra. Y lo que te explicaba, esta sustancia negra es como que le mande unas interconexiones o una función específica para que los otros ganglios basales funcionen normal y le mandan una orden a la corteza cerebral. Muévete bien, alza los brazos, no tiembles, en Correcto. Fin. Como se disminuye esta sustancia, ¿verdad? Todo se altera, no hay quien coordine a nivel de la corteza y el paciente empieza a tener descontrol, esta sintomatología. ¿No? Esta Exacto. Entonces, esto es, como le decía, progresiva y lentamente en el transcurso de los años. Entonces, ante la necesidad de la dopamina, porque se mueran esas células, porque no produce la dopamina, el paciente, una vez hecho el diagnóstico, empieza a tener el sustrato clínico, o sea, la necesidad de tomar la medicación, que no es otra cosa más que L-Dopa. L-Dopa para la suplencia de la dopamina del paciente. Fabuloso. Tratando de restablecer y de mejorar esta falta de la dopamina. Entonces, una vez tomada la medicación, el paciente empieza a tener una mejoría clínica. Fabuloso. Teniendo en cuenta algo. Fabuloso. Teniendo en cuenta algo que es una enfermedad que no se cura. Es de tratamiento, porque tú decías que es degenerativa, crónica, Exacto. continua, ¿no? La enfermedad no se cura, tiene control. Correcto. Así como cuando un paciente sufre de la presión arterial, así como un paciente sufre de la diabetes, se que mantiene son un control, no, tratamiento Exacto. largo. Pues todos conocemos mejor. Que un paciente que sufre hipertensión, si no llegara a tomar su tendrá medicamento, problemas. Tendrá sí, enfermedades vasculocerebrales. Así es. Un paciente diabético que no toma su hipoglicemiante, pues entra en coma hiperosmolar, terminan con sus dedos necrosados, en fin. Así es. Una serie de cosas. Acá sí, también, claro. Si no toma la medicación,
la progresión de la enfermedad es mucho más rápido, el deterioro es mucho más rápido y estos se van a agregar comorbilidades. ¿Qué significa eso? O sea, factores que ahonden más la enfermedad. Y obviamente pues, puede conllevar al paciente en algún momento pues, a la muerte por trastornos respiratorios, trastornos digestivos. Complicaciones. En fin, complicaciones que se van a dar. Que pueden ser mediadas en cierta forma tomando la medicación. Eni, te hago una consulta. Dentro de tu experticia, hoy, por lo que te escucho, el diagnóstico sigue siendo netamente de tipo clínico. Clínico. Pero se requiere aún, o quizás no, cuando hay sospecha, algún examen, ¿hay alguna otra forma, aparte de la investigación clínica, de historia clínica per se? Bueno, no, definitivamente no necesitas, clínico. No, o sea, más que la clínica. Exactamente. Perfecto. Obviamente que tenemos que realizar estudios de imágenes, no tanto para confirmar, sino más para descartar que no tenga otra enfermedad. O sea, más que nada es para descartar otras patologías, otra enfermedad. Exacto, porque eso se diagnostica clínicamente. Perfectamente, claro. Yo mando a hacer una resonancia magnética a un paciente porque probablemente tenga un temblor. Correcto. ¿Verdad? O tenga algo de rigidez o algo de la sintomatología. Pero si hago una resonancia magnética, probablemente puede ser que tenga un infarto cerebral ese paciente ya no es parkinsoniano. Perfectamente diagnosticado. Entonces, tiene una enfermedad vascular cerebral que afectó los ganglios basales. Y es otro tratamiento, supongo. Exacto. Perfecto. Entonces se denominan parkinsonismos o Parkinson Plus. Okay. O sea, tienen sintomatología, pero no agregada es otra enfermedad. Okay. Y entonces eso lo torna un poco más complejo. ¡Ah, caramba! La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que no tiene que tener ninguna lesión cerebral. Uh-huh. Simplemente el paciente empieza a tener sintomatología que luego de un test de dopamina, porque es importantísimo darle una dosis de dopamina, de L-Dopa, perdón, que el paciente empieza a mejorar. Y eso basta para el diagnóstico. Se acabó. Clínicamente, años o el tiempo de evolución de la enfermedad, sintomatología motora, sintomatología motora, test de L-Dopa, con una resonancia magnética que no tenga ninguna enfermedad, diagnóstico. Ya sea el diagnóstico. Tengo una consulta. Los pacientes que llegan a la consulta contigo, a tu servicio, a tu área de oficina de parte clínica, ¿van solos? ¿Van acompañados? ¿Cómo es esa entrevista? Cuéntanos un poco la parte humana, la parte personal, no solo lo científico. Definitivamente que eso es importantísimo porque el paciente en el transcurso de la enfermedad, y les pasa muy frecuente, muy a menudo, son en general personas que han sido muy activas, han sido pues, profesionales, han tenido sus trabajos pues, comunes, son gente familiar que sustenta pues, diariamente en su casa, y ver que todo lo que ellos fueron se va deteriorándose quedando, y que ya de ser tan un aporte principal a la economía familiar, empiezan a ser dependientes porque ya no salen a trabajar. Entonces se ven que tienen sus temblores, se retraen, se esconden. Si tienen algún evento social con su familia, prefieren no ir por el que dirán. ¿Empieza un poquito de depresión quizás en ese tipo de personas? Se empiezan a deprimir fácilmente. Dios mío. Empiezan a tener una depresión. Entonces, se nos vuelve, insisto, el problema un poco más complejo. Así porque es. Tenemos la enfermedad, tienen la sintomatología, son pacientes que sufren de insomnio, son pacientes que se deprimen. Entonces, esa parte humana ya empieza a afectar el entorno familiar. Existen ya unas relaciones que no son tan buenas entre el esposo y él. Un poquito chocante, un poquito erroso. Claro, claro. Porque primero es la enfermedad, el papito, el abuelito, cuídalo. Pero llega un momento que, que tengo que estar pendiente, que tengo que llevar al hospital. Que hay tengo mucha que tensión estar... en Exacto. el ambiente. Exacto. Y eso empieza a afectar el ambiente económico, claro, familiar y social. Dios ¿Y Dios. Por qué económico lo toco? Porque lamentablemente es así. O sea, todo tiene un costo. Porque el paciente no es que ya deja de ser productivo para la familia y empieza a consumir medicación que tiene que comprar cada día más y más y más y más. Caramba. Empieza a gastar. Entonces ya es una carga. Es una carga. Y eso, ellos están muy conscientes y les afecta en su ámbito psicológico y psiquiátrico. Y peor, como dice usted, mi querido Enin, que después de ser una máquina de producción, de trabajo, de colaboración, de soporte, de sustento, tener que sentarse en esa situación debe ser calamitoso. Porque están muy conscientes, ¿ah? Déjame decirte que están muy conscientes. O sea, su que entorno cognitivo está perfecto. Exacto. No hay ninguna alteración cognitiva. Exacto. Son pacientes muy conscientes. Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Luego que el paciente tiene sintomatología clínica, luego que hacemos el diagnóstico, iniciamos un tratamiento médico que el paciente lo tolera muy bien, en los primeros años de la enfermedad. Imagínate que el medicamento, la L-Dopa, salió a inicios de los años 60. Mira tú. Y entonces el paciente empezó a tomar la medicación y le fue tan espectacularmente bien que inclusive empezaron muchos artículos médicos y científicos de la época a llamarle y salían los libros médicos que los pacientes tenían una etapa de luna de miel porque como que se casaban con la medicación. Qué maravilla. Entonces no la dejaban, la tenían perenne porque se sentían muy bien. Se recuperó buenísimo. Pero perfectamente.
Resulta que todos esos pacientes que empezaban a tener y tomar L-Dopa, luego de 10 años de medicación, empezaba, porque la progresión de la enfermedad existía, empezaban a tener trastornos tal vez un poco más fuertes que el mismo temblor del Parkinson. ¡Ah, caramba! Y entonces se dieron cuenta, los científicos de aquella época, que empezaban a tener unos trastornos que se denominan disquinesias. Disquinéticos. Y era por efecto de intoxicación del medicamento. O sea, dejó de hacerles bien. Y empezó a pasar la factura. Exacto. Por los efectos secundarios, por los efectos, la acumulación secundarios de la medicación. Con los años. Entonces, caramba, pacientes que estaban bien empezaban después a tener muchas disquinesias. Y entonces se volvió un problema nuevamente médico. Increíble. Y los científicos de aquella época, ay caray, ¿ahora qué hacemos con la enfermedad de Parkinson? Nos va bien en los primeros años con la medicación, empiezan a tener disquinesias luego de 10 años aproximadamente, ¿qué alternativas tenemos? Fue justamente en ese momento que al inicio de los años 80 se empiezan a establecer nuevos tratamientos, ya no en el ámbito médico, sino quirúrgicos. En los ganglios basales que te estaba así explicando, es, y se nos apuntó a, empezó a apuntar como blancos quirúrgicos como tal. Antes de que nos vayamos a eso, te voy a hacer un pedido especial. Tú sabes que mucha gente se enteraba que venía el profesor Enín Mora, nuestro querido neurocirujano acá al canal, y nos mandaron algunas preguntas. Y nosotros tenemos una partecita muy pequeña, muy querida por el público, que son mamitos y verdades. Si me permites, antes de ir al tratamiento quirúrgico, perfecto, vamos a pedir a la producción que nos ponga el bloque de mitos y verdades. Eso es una cuestión de minutos, es rapidísima. Perfecto. Y nos dice así, a ver, la primera pregunta es, ¿la enfermedad de Parkinson deteriora la inteligencia y produce demencia? A ver, eso es una pregunta, tú sabes que no la hacemos nosotros, la hacen el público. ¿Qué tan cierto es? Bueno, hablábamos al inicio que es la segunda, después ocupa el segundo de lugar demencia, después de enfermedades del Alzheimer, sí, la enfermedad de Parkinson. Y no es que produce demencia, y no es que produce trastornos en la cognición. Ajá. Entonces, a veces se encuentra relacionada con misma parte de la enfermedad un poco los trastornos cognitivos del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a los síntomas motores y no motores, en algún momento pueden presentarse sintomatología que puede estar añadida a la enfermedad como tal. Síntomas, perfecto, no motores. No hay nada que darle. La segunda pregunta para los chicos de producción y para el profesor Enín Mora dice así. ¿El Parkinson es o no hereditario? ¿Es hereditario el Parkinson? No, definitivamente no. No hay que pensar. O sea, si el padre es una persona que sufre Parkinson, la madre, no necesariamente el hijo, no, o la hija puede tener esta, no, enfermedad. No, no, no. Recordemos que pueden existir trastornos genéticos, insisto, que están determinados en algunos pacientes que son parkinsonianos, pero el paciente que sufre Parkinson puede tener un trastorno genético. Pero para que el hijo nazca, debe tenemos haber genes de papá y mamá. Claro. O sea, tenemos la parentela de 50-50. O sea, no necesariamente que el papá de parkinsoniano. Y tú decías, me acuerdo tanto hace una ocasión que estábamos conversando, que tú has visto líneas en donde el padre tiene Parkinson, la madre no, el niño tiene Parkinson, el hijo, por así decirlo, tuvo el Parkinson. Pero los hermanos de esta persona, no, nadie tiene, ¿no? Ni los hijos ni los nietos. O sea, efectivamente, no es un orden que si el padre es parkinsoniano, los hermanos no es. No, no es algo clásico. No. Qué bueno, porque así muchísimas personas que te están siguiendo, mi querido Enín, van a estar tranquilas y calmadas. Exacto. Lo que hay en términos médicos, lo que hay, lo que existe es la predisposición. Una predisposición que favorece quizás un poco más si las circunstancias del entorno se dan. Exacto. Ok. Otra pregunta que nos han hecho, muy bonita, dice así. ¿El Parkinson son solo movimientos no controlados? Yo creo que lo dijiste al inicio, pero vale que lo expliques porque, mira, lo han pedido. Exactamente. El Parkinson no solamente es con temblor, no solamente es con rigidez, no es solamente con el entumecimiento o braniciencia. Se puede presentar con trastornos de insomnio, trastornos gastrointestinales, un poco de depresión, las fases inexpresivas de la cara, que son pacientes que antes se reían, ahora están solamente en una fase inexpresiva. Entonces, la famosa cara de máscara que decían los profesores de neurología. Exactamente. Exactamente. Claro. Entonces, sí. Algo me acuerdo, primito. No, no, está bien. Algo me acuerdo. Exactamente. Perfecto. Mira, tenemos más preguntas, pero ¿qué te parece si le dejamos al público la opción de descansar? Vamos al receso. Les ofrezco en el tercer bloque continuar con más preguntas de mitos y verdades que ustedes han solicitado. Y después de esto, chicas, chicos, lo último, el tratamiento quirúrgico que nos va a hablar mi querido Enín Mora para el control y mejoría del Parkinson. De acuerdo. Volvemos enseguida. Gracias, Enín. De acuerdo.
Dale, mijito, dale. Gracias por sintonizarnos aquí bajo la señal de UCSG, el sistema de radio, televisión y redes sociales de la Universidad Católica desde Santiago de Guayaquil para todo el mundo. En esta ocasión continuamos en este tercer bloque con el profesor Enín Mora, un neurocirujano muy querido por todos nosotros, quien ha revolucionado, podríamos decir, el tratamiento neuroquirúrgico en Ecuador y en Latinoamérica, porque ustedes van a ver ahorita en este bloque técnicas que no se hacían, eran impensables, eran quizás ciencia ficción para los médicos, no digamos para los pacientes y peor aún para los familiares. Por lo avanzado, lo difícil, lo meticuloso del proceso y más aún por el costo. Lamentablemente tenemos que decir esto, nos guste o no. Estos procedimientos, tenemos amigos que cuando iban a un diagnóstico de certeza de Parkinson y bueno, los que tenían de repente un seguro privado muy poderoso o aquellos que tenían mucho dinero, pues podían irse a otros países como Estados Unidos, a Japón, a Canadá, a Europa, y pagaban 100, 150 mil, 200 mil dólares por un procedimiento como los que ustedes van a ver ahorita. Y hoy en día, chicas, chicos, señoras, señores, estos procedimientos los hace el profesor Enín Mora, su equipo de trabajo, el equipo periférico, porque no es una sola persona, es un grupo multidisciplinario que está, gracias a Dios, trabajando en este tema en Ecuador, en Guayaquil. Son pioneros en el tema. Lo hacemos aquí en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, nuestro hospital del Seguro Social al sur de la ciudad de Guayaquil, y ellos están trayendo personas de otras partes de Ecuador y de otras partes del mundo a entrenarse con nosotros acá, y el procedimiento es total, absolutamente gratis para los pacientes afiliados, los pacientes asegurados. Así que no lo piense más, afíle a su familia, afíle usted al Seguro Social, porque tiene la suerte de conocer a Enín Mora y a todos los médicos del Seguro Social, quienes estarán muy felices de tratarlo a usted. Enín, tú me has hecho un favor, un honor, un privilegio de traer acá unos videos. Yo medio los estuve viendo aquí en el receso y creo que podríamos esperar un poquito el resto de mitos y verdades. De acuerdo. Con tu autorización, con tu venia, con tu permiso, voy a invitar a nuestras amigas y amigos a ver y que por favor nos expliques en extensión estas cosas maravillosas. Yo me he quedado, hermano, llorando de alegría en mi corazón. Estoy feliz porque yo pensaba que esto no hacíamos realmente, pero hoy en día trayendo este tipo de médicos como Enín Mora, nuestro amigo, y a la niña Sally del Seguro Social, realmente ustedes merecen ver esto. Tenemos que promover las cosas buenas de Ecuador, no solamente las malas noticias. Las malas noticias venden, pero estas cosas enternecen y mejoran el alma a todos. Enín, con tu permiso, vamos a hacerlo. ¿Te parece? Acuerdo. Vamos, producción, entonces. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento quirúrgico. Por favor. ¿No? Decíamos que los pacientes tienen lesiones en los ganglios basales, entonces, a principios de los años 80, te cuento que no es nada nuevo. ¿Eh? Por supuesto. No es nada nuevo esta técnica. Se empezaron a hacer tratamientos quirúrgicos de lesión en los ganglios basales. Significaba que se metían unos electrodos, quemaban ahí y el paciente mejoraba. Pero con el transcurso de los años, se empezaron a colocar unos dispositivos. Tal como tú estás haciendo ahí en este momento. Exacto, tal como estamos haciendo ahí. Esos dispositivos que se llaman estimulador cerebral profundo. Uh-huh. ¿En qué consiste eso? Es en colocar en una parte del cerebro, en el núcleo subtalámico, un cable, ¿verdad? Que ese cable va conectado a una batería aquí debajo del pecho, tal cual un marcapaso. Perfecto. Y esa batería impulsa o transmite un impulso eléctrico en los ganglios basales, en el núcleo subtalámico, yeah, con el objetivo de controlar el temblor, la rigidez y la bradicinesia. Yeah. En otras palabras, cuando nosotros operamos a un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, nosotros vamos a controlar los síntomas motores de la enfermedad. Pero es hartísimo, pues, Enín. Demasiado. Eso, tú sabes que es lo que más le preocupa a muchas personas. Demasiado. Porque mejora la calidad de vida de los pacientes. Así es. De hecho, cuando tengo muchos pacientes que van a mi consulta y me dicen, doctor, vengo porque quiero que me cure de Parkinson, lo primero que le digo, sin el ánimo de disminuir su autoestima, ni mucho menos, digo, no vamos a curar el Parkinson, pero vamos a controlar su sintomatología. Es hartísimo. Porque la enfermedad de Parkinson no se cura. Es. Explíqueme, doctor, ¿en qué me va a mejorar? Mire, vamos a mejorar que usted pueda caminar mejor, vamos a mejorar que usted se pueda peinar, que usted pueda ser independiente, sus actividades diarias, vamos a mejorar que usted no tiemble tanto y vamos a mejorar que probablemente usted tenga menos toma de medicación, que eso está directamente relacionado en el gasto diario bendito que tiene que hacer. Bendito sea Dios, claro que sí. Entonces, eso es lo importante.
Y muchos pacientes, luego la intervención quirúrgica, es un efecto como que doble. Mejora la sintomatología y calma su depresión. Claro. Porque se ven que son pacientes que nuevamente están mejora la autoestima, la seguridad, la confianza. Exactamente. Entonces, para hacer una intervención quirúrgica, nosotros tenemos que tener un comité de evaluación y de selección del paciente. Uh-huh. Tiene que ser evaluado por nuestro neuropsicólogo, por el psiquiatra, por el neurólogo y obviamente por nosotros que somos los neurocirujanos. El equipo de neurocirugía. En el Comité de Movimientos Anormales que llevamos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, hacemos esta selección de los pacientes, porque tampoco no es que todo dice, hey señor, tengo Parkinson, opéreme. No, tenemos que evaluar una serie de parámetros. Hay criterios de selección. Criterios de selección, como toda intervención quirúrgica. Como cualquier proceso. Obviamente, entonces evaluamos tiempo, calidad de vida, mente, unas escalas médicas, ¿verdad? Lo vamos encasillando, cuánto mejora con el test de levodopa, en fin. Y de acuerdo a todos los parámetros, las escalas neuropsicológicas, neurológicas y psiquiátricas, determinamos si el paciente es candidato o no para la intervención. Okay. Una vez seleccionado el paciente, pues se les dice paso a paso cómo es el tratamiento quirúrgico. Porque es importante también decir esto, que a los pacientes cuando los operamos son con pacientes despiertos. Porque tenemos que hacer una serie de pruebas durante el acto quirúrgico. Entonces dice, ¿cómo? ¿Le meten unos cablecitos cuando este paciente está despierto en la cirugía? Sí. Eso es lo que ocurre el en la cirugía. El paciente despierto, qué maravilla. Así es. Qué maravilla. Entonces, ya en el momento como tal, luego de los criterios de selección y luego que el paciente pues, ha pasado por todos los comités que estamos hablando, ya en el momento de la cirugía tenemos que colocar un marco, no sé si ya la imagen podemos repetirla, por favor. A ver, chicos, en producción, el marco, si nos dan la mano. El marco estratégico. ¿Qué tal si empezamos otra vez por el principio las imágenes? Si es que exacto. No les incomoda a los chicos. A ver. Y vamos a ir explicando paso a paso lo de la... Un poquito más atrás, por favor, Mayer, si me estás escuchando. Más atrás, por favor. Ahí empezamos, ese, a ver. Ese es el marco estereotáctico. Ese marquito metálico. Ese marquito metálico marco es fundamental. Con ese marco, el paciente lo llevamos a la resonancia magnética. Ahí vemos que el paciente está con temblor, obviamente, antes de la cirugía. Ya eso estamos haciendo la planeación. Entonces colocamos el marco y hacemos una resonancia magnética. Ahí vemos claramente el marco, ¿no? Ajá. Y con esa resonancia magnética y con el marco colocado, vamos a quirófano. Entonces, el CD, grabamos un CD, lo colocamos en un software, en una computadora. Para un navegador, me imagino. Exacto, y un navegador. Y empezamos a sacar lo que llamamos unas coordenadas para poder hacer la planeación. Perfectamente. Nos tomamos nuestro tiempo, el que sea necesario, 30 minutos, 40 minutos, sacando las coordenadas, estableciendo el núcleo que queremos elegir para poder colocar el estimulador. Más preciso. Exacto. Viendo sobre los elementos anatómicos que están alrededor para que no sean afectados. En fin, dejando explícita el sitio donde queremos exactamente dejar colocado el estimulador. Y eso lo hacemos gracias al marco estereotáctico que nos da la exactitud. O sea, es una cirugía milimétrica y qué de precisión. Altamente precisa. Qué exactamente. Bien, porque qué si bien. El estimulador lo dejamos un poco adelante, cambian el paciente resultados. Va a tener sintomatología adversa y no va a favorecer la estimulación correcto. Del núcleo. Si lo vamos hacia otro lado, puede afectar que el paciente se quede hemipléjico, o sea, no va a mover el brazo, la pierna, o si va, insisto, hacia adelante, va a trastornos visuales, el paciente se queda con destellos luminosos, ajá. O si se va para atrás, el paciente tiene trastornos de dolor, en fin. Entonces tiene que ser extrema precisión en el así sitio es. Donde queramos haber colocado. Para que tenga mayor efectividad y menor complicación, o que no haya complicación no haya en todo complicación. Caso. Entonces, luego del marco estereotáctico, hacemos la planeación en quirófano, y una vez que tenemos la planeación y elegimos el núcleo, ya vamos al tacto quirúrgico como tal, como lo estamos viendo ahí. Todo el equipo médico formado por neurocirujanos, anestesiólogos y un electrofisiólogo, un neurofisiólogo, qué bien. Que es determinante, porque nosotros empezamos a ver, a descender todos esos cablecitos que vemos ahí, y eso sale registrado en esa máquina que se denomina el equipo de electrofisiología. Fabuloso. Entonces colocamos esos electrodos que estamos viendo, damos un impulso de corriente y vemos la respuesta en el y paciente. Y vemos la respuesta. Le decimos, señor, por favor, alce su mano. Mandamos la descarga, por decirlo así. Y entonces vemos que el control en la cirugía esto es buena, es total. En la otra mano, en la pierna, en fin. Y damos un toque más de corriente, de voltaje, para ver si no tenemos estos efectos adversos. Que el paciente nos diga, ay, me dolió algo o estoy viendo destellos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que queremos es tener el mejor resultado en cuanto al efecto motor sin tener efectos adversos. Y eso se denomina una macroestimulación transquirúrgica. O sea, colocamos los electrodos, vemos el registro, vemos cómo el paciente despierte, cómo nos responde. Y ahí decimos, estamos donde queremos. Sacamos todos estos microelectrodos
y luego de eso descendemos el electrodo definitivo. Ok, primero pones el de prueba, digamos. Exacto. O sea, en la cirugía como tal, mandamos estos microelectrodos y empezamos a hacer un registro. Un mapeo, un testeo. Un mapeo, exactamente. Correcto. Lo estás entendiendo perfectamente bien. Tremendo profesor. Es muy bueno siempre esta charla con médicos, que finalmente lo hablamos bastante bien. Es más fácil, bien. Claro. Sí, entonces hacemos el registro, hacemos el mapeo, ya lo hemos visto, descendemos el electrodo. Y luego, al final del acto quirúrgico, ahí sí sacamos todos los cables, dejamos el definitivo, colocamos la batería y ahí con anestesia general, ahí sí el paciente se lo duerme, porque tenemos que iniciar acá y dejar en un bolsillo colocado. Hace un poco un bolsillo, perfecto. Entonces, durante el acto quirúrgico, que son procesos, colocar el marco, hacer la resonancia, hacer el registro, o sea, la evaluación en el software, hacer las pruebas en la cirugía y terminar el acto quirúrgico, todos esos procesos pueden conllevar entre 5 o 6 horas promedio, inclusive dependiendo de los casos. Menos, más. Exactamente, promedio 6 horas. Lo hacemos de forma bilateral, en un lado y en el otro lado, todos estos pasos. Para estar más seguros, claro. Metodológicos para tener un buen resultado. Entonces, es una cirugía de precisión, no tenemos ningún apuro. Lo importante para nosotros es siempre que el paciente salga bien. Entonces, luego del acto quirúrgico, pues, el paciente va a su sala, al día siguiente se despierta sin ningún inconveniente y lo citamos en los posteriores, las siguientes 2 semanas. Para un luego control. Que se saquen los puntos para ir recién a hacer el encendido del equipo. Y lo haces contactless, como sea, sin tocarlo por afuera. ¿Cómo es? Entonces, eso es otro tema más. Ah, caramba. O sea, para que veamos lo metodológico que conlleva todo esto. Qué bonito, ¿no? Oye. Porque podemos volver nuevamente, por favor, al video. A ver, chicos. Cuando estamos haciendo una serie de pruebas ya con el paciente. Al final, cuando ¿no vamos, cierto? Exacto. Vamos a hacer el encendido del equipo. Sería bueno que por favor, pongamos el video. Si estás escuchando, mijito, ayúdanos con ese. Aquí estás, mira. Exacto, ahí. Entonces, ahí todavía no has encendido. Ahí estamos haciendo ya el encendido del equipo. Si nosotros vemos ahí que. Se lo nota sobre el hombro derecho. Exacto, sobre el lado derecho. Ahí estamos encima del electrodo y como especie de control remoto, estamos mandando un poquito más de voltaje. Perfecto. Estamos mandando un poquito más de ancho de pulso. Estamos mandando un poquito más de frecuencia. Maravilloso. Para obtener y ver cómo nos va respondiendo en mano, en ahí la estás, pierna. Ahí estás, casualmente con esa tabla. Ahí estamos mandando, decirlo. Exacto. Se llama el Envision al equipo. Es en la que nosotros vamos aumentando el voltaje un poquito, que puede ir de 1.5. Y vas calibrando a medida de que cada paciente más o menos es para intensidad. Tener la respuesta del paciente. Okay. Entonces, eso también nos puede conllevar una hora, hora y media, hacer esa hasta calibración. Hasta que quede al pelo. Hasta que quede al pelo. Qué maravilla. Efectivamente. Mano, qué maravilla. Evaluamos si tiene la rigidez, si mejora la rigidez. Evaluamos si controla el temblor el paciente. Fabuloso. Lo hacemos caminar. Bueno, es una serie de pasos que nosotros hacemos con el paciente. Mira, él mantiene la mano perfectamente. Ya no hay el temblor que tenía hace un instante. Exacto. Ahí la tiene controlada ya. Estamos hablando si tiene la rigidez. Insisto, esto lo hacemos con un equipo médico. Ahí tenemos otro de los colegas que nos asiste también en la cirugía, neurocirujanos también. Qué bien. Y al fin, mira, ahí lo vemos al paciente ya controlado. Estamos viendo una pierna, otra pierna, la mano. Entonces, nos toma un tiempo hacer claro. Toda esta calibración. Una hora, decías, por más lo menos. Por lo menos. O sea, que es milimétrico, es de suma precisión. Como joyero suizo, así, como relojero suizo, preciso, hermano. Efectivamente. Entonces, al final de cuentas, cuando ya lo dejamos calibrado, lo mandamos al paciente que tome una dosis pequeña de medicamento para que haga una suma claro. De la estimulación sinergia, como ¿no? Tal. Qué bien. Con la pequeña fracción de medicamento y los pacientes, ahí sí nosotros los hemos establecido y los hemos calibrado. Qué bendición escucharte decir esto. Créeme, niño, estoy feliz. Te voy a dejar que reposes un poquito, que tomes algo de líquido. De acuerdo. Y ustedes, amigas, después del receso tenemos el último bloque, al final, con las recomendaciones, conclusiones y, digamos, avances que nos pueden estar llegando dentro de poco con el profesor Enin Mora, nuestro neurocirujano de aquí de Ecuador, que está revolucionando como pionero en el tema de cirugía para el Parkinson. Volvemos enseguida. De acuerdo.
muchísimas gracias, amigas, amigos, nos pescaron aquí conversando porque es un tema tan apasionante, pero a la vez tan enternecedor saber que tenemos esta bendición, que realmente uno quisiera tener no uno, sino infinidad de programas para seguirlos poniendo ustedes a disposición e informándolos de estas bendiciones. Enin, tenemos esta cirugía hace cuántos años la estamos haciendo acá. Me causó risa, efectivamente nos pescaron ahí porque estamos chismeando. Tras cámara, seguimos hablando del tema y seguimos hablando del tema porque es muy apasionante en realidad. Claro que sí. Son una de las cosas que nos apasionan, a mí en particular, son neurocirujano funcional, me apasiona mucho. Y tal es así que imagínate que para tener un beneficio anteriormente nuestros pacientes en el país, estoy hablando en el país, tú lo hablabas hace un momento que tenían que salir a Europa, Estados Unidos, a hacer un tratamiento de riesgo como tal. Entonces, actualmente, pues, con mucho orgullo, lo estamos haciendo en Ecuador. Ya tienes 3-4 años más o menos, ¿verdad? Aproximadamente tenemos unos 3-4 años haciendo el procedimiento ya. ¿Cuántos pacientes más o menos, en lo que tú recuerdas, se han beneficiado de esta tecnología? Bueno, llevamos una casuística que va increciendo. Hasta el momento tenemos aproximadamente unos 20 pacientes operados ya. Oye, eso es hartísimo a nivel mundial. Exactamente. Eso ya es grandes ligas. Y tal es así, te cuento que ahora somos miembros de las sociedades internacionales de movimientos anormales y funcionales. Yo recuerdo que hace años tú tienes un sueño de traer médicos de otros países y de otras partes de Ecuador a formarse al servicio del Teodoro Maldonado Caro. ¿Ya están encaminando eso? ¿Se ha podido hacer la autorización de las autoridades? Efectivamente, ahora hacemos ya intercambio, insisto, me invitan a conferencias. Tú estás en la Latinoamericana de Cirugía Funcional. A los hospitales, me invitan, compartimos experiencias quirúrgicas. Eso es necesario. Vienen los colegas también, entonces eso es importante. En Latinoamérica ya tenemos referentes y cuando hablamos de cirujanos funcionales que hacen cirugía de Parkinson, nos conocemos quién es el de Argentina, quién es el de Brasil. Y los resultados, y cómo le está yendo aquí, qué estás haciendo para ver cómo mejoramos todos los resultados a nivel mundial. Exactamente. Lastimosamente, y esto tenemos que hablarlo y decirlo abiertamente, es una técnica muy costosa. Son cirugías muy costosas que la seguridad social la está costeando. Nuestros pacientes que van al Teodoro Maldonado Carbo se benefician de esto bajo un riguroso criterio de selección. Claro que sí. Y entonces quisiéramos tener cirugías para todos, pero no se puede. Porque, no se puede todavía. Esperemos que pronto. Pero lo importante es que abrimos un camino. El camino lo continuamos bastante bien. Nuestras experiencias cada día son mejores con el transcurso de los años. Lo que llamamos en medicina la famosa curva de aprendizaje nosotros estamos llegando a un nivel muy bueno. Y los reflejos están ahí con los pacientes. Claro que sí. Entonces, ver cómo el paciente disfruta de sus cambios en cuanto a sus actividades, ver cómo el paciente se restablece en una sociedad. Qué emocionante. Ven cómo son útiles nuevamente en su casa, con sus hijos, con su familia. Eso sí, no ser felices nuevamente. Eso sí, no. Qué belleza. Oye, yo me acuerdo que contigo también hablábamos hace un instante de que hay otras cirugías que están trayendo ustedes al servicio acá en Ecuador. Hablábamos de la cirugía de hipófisis, que es una de las cosas más difíciles, por si acaso, a nivel mundial. Y antiguamente tenías que hacer, pues obviamente, una craneotomía. Y eran secuelas tremendas que a veces quedaban, porque por muy delicado que sea el cirujano y su equipo de trabajo, a veces, pues sin querer, los nervios son tan frágiles, tan sensibles que mírame y no me toques. Exacto. Pero lo estás haciendo mínimamente invasivo. Danos un pequeño abreboca, un pequeño caramelo del tema, por favor. No te comprometas a venir nuevamente. Ah, perfecto, no te vas a olvidar. Cuando gustes, como gustes. Danos un pequeño tip de esto. Efectivamente, también eso se nombran cirugías de base cráneo mínimamente invasivas, en la que nosotros con unos dispositivos que se llaman endoscopios nasales, lo introducimos por la nariz. Eso es cirugía que hacemos por la nariz. Qué maravilla. Y llegamos a la base del cráneo donde está la hipófisis. Y hay una glándula importantísima que es la glándula hipófisis. Claro. En la silla turca, que es la básicamente que nos comanda todo nuestro sistema hormonal. Entonces, un paciente que tiene un tumor de hipófisis tiene trastornos hormonales. El hecho es que llegamos bajo esta técnica mínimamente invasiva, sacamos, extraemos el tumor y los pacientes tienen esa posibilidad de restablecer toda su función endócrina. Espectacular. Y neurológica también. Qué espectacular. Entonces, estoy gustoso de venir en el próximo programa. Claro, eso tampoco era un sueño, pues llegar a decir que vamos a hacer eso en Ecuador. La gente tenía que irse al extranjero, de largo. Y de igual forma. Y esto lo estás haciendo también ya con la gente del equipo del Teodoro también Maldonado. También lo hacemos acá en las clínicas donde yo trabajo también, en el Teodoro Maldonado Calvo, también lo hacemos, efectivamente. Y son pacientes que se restablecen en el curso de 2-3 días, son mínimamente invasivas, y 2-3 días están en su casa y empiezan a tener buenos resultados también. Increíble. Retomando el tema de Parkinson, mi querido Enin, ¿qué recomendaciones darías tú a quienes te están sintonizando? No solo a ellos, sino al entorno familiar, social, al núcleo que los cuida. Bueno, yo creo que lo fundamental es que el paciente no se excluya, en todo lo contrario, que afronte, que diga, bueno, soy un paciente parkinsoniano, porque esa tenemos la pregunta, ¿por qué a mí? Y yo digo, ¿por qué no a mí?
Si todos somos seres humanos, todos podemos sufrir cualquier enfermedad. Siempre que tengamos una enfermedad tenemos que enfrentarla, no callarla, no quedarnos con el mito de que si me ven, de que irá la gente de mí, que pobrecito. No, 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 tengámonos pena. De frente al problema. Al médico. Sabemos que existen alternativas terapéuticas médicas, sabemos que existen posibilidades quirúrgicas, sabemos que esos pacientes podemos tratarlos y mejorar la calidad de vida. Y entonces lo importante es tener el diagnóstico, que acudan a su médico neurólogo, que establezcan un diagnóstico puntual para obviamente, pues si en algún momento se lo requiera, se llegarse a un tratamiento quirúrgico de los pacientes. Increíble, realmente increíble. ¿En cuánto tiempo se saca el diagnóstico por si acaso de Parkinson para las personas que no escucharon al inicio? Bueno, no tenemos tiempo determinado. No existe un tiempo determinado. Puede ser en el transcurso de los años. De hecho, habíamos hablado mucho sobre el beneficio de la medicación en los primeros años, que no necesitan más que la medicación para estar bien y controlado. La básica. Entonces, si el paciente responde al test, a la medicación, si el paciente tiene la sintomatología, nosotros podemos decir es un diagnóstico de Parkinson. No podemos determinar un tiempo y decir, ah, 3, 4, 5 años te diagnostico. No, no. Ya hemos hablado sobre los procedimientos que pueden ser ayuda diagnóstica para que el paciente esté clasificado como tal. Un paciente que es diagnosticado desde el inicio como Parkinson, ¿es calificado para que vaya primero a medicación o puede ir directamente pasarse a tratamiento quirúrgico? Primero a medicación. Primero a medicación. Usualmente, ¿cuánto tiempo le recomiendan ustedes a este tipo de pacientes estar bajo terapéutica médica para ser seleccionado para terapéutica quirúrgica? Bueno, durante los primeros 5 años el paciente va muy bien con la medicación. Okay. Más, menos, uno de pronto. Pero yo les recomiendo entrar a los pacientes. ¿Sabes qué? Vamos agotando las instancias para no que entren en esos criterios de selección. Correctamente. Entonces, luego que el paciente en 5 o 6 años ya no empieza a tener un buen efecto de la medicación porque cada día aumenta la dosis, recordábamos que se van muriendo las células, necesitan más dopamina, necesitan más medicación y más dosis. Pero también hay más complicaciones. Y más complicaciones. Entonces, esos son los momentos que nosotros ahí sí tenemos que estar y decir, es un candidato para que probablemente sea operado. Entonces, eso es en el transcurso de los años. De los años. Exacto, que tenemos que tener un chequeo continuo. De ahí, de hecho, yo aconsejo que un paciente pues tenga su visita bianual, o sea, cada 6 meses, al control médico para que va a ir determinando la progresión de la enfermedad que va a ocurrir. Y si en algún momento pues, lo requiere el paciente, pues estar candidato y expectante. Increíble. Si algún paciente te ha visto aquí, estoy seguro que va a buscar las redes sociales de UCSG Radio y Televisión. También nos pueden escribir al canal, a la radio o a nuestras redes sociales para tratar de encaminarlos a ustedes con el profesor Lenín Mora y su equipo de trabajo. Si no, también lo podrían hacer en las redes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o pueden ir a buscarlos al Teodoro Maldonado Carbo o al Hospital Alcira, también donde está usted, mi querido doctor. Exactamente, o a mis redes sociales. O a las redes sociales. Tengo mi página web que es www.drenigmora.com. Fabuloso. Repito, www.drenigmora.com. No hay por dónde. Si se lo pierden, me llaman, me escriben que yo les tengo el dato. No se preocupen que yo les consigo el dato. Y obviamente pues estamos siempre gustosos para atender en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Eso es una maravilla. Que actualmente hemos impulsado muchísimo con nuevas tecnologías quirúrgicas. Es otro hospital. La administración que estamos desarrollando ahora y que estamos impulsando y nos está apoyando en el Teodoro Maldonado Carbo ha sido fundamental para poder ayudar a todos nuestros afiliados y no solamente en el tema neurológico, déjame decirte, sino todas las especialidades médicas. Pues tenemos, es un hospital de tercer nivel de complejidad donde intervenimos pacientes de alta complejidad. Así es. En todos los aspectos de alta complejidad de todas las enfermedades. Así que ahora pues los tiempos se acortan, los pacientes se favorecen, son atendidos mucho más rápidos y los invito a que también vayan al hospital para ser atendidos en el Teodoro Maldonado. Que así sea. Mi querido Nin, muchísimas gracias, hermano. Jesse, un usted, gusto como haber siempre, conversado un caballero, contigo, he disfrutado la debo, charla. Hermano. Y espero estar aquí una comprometido próxima para ocasión. La próxima ocasión para hablar de cirugía de base cráneo transnasal. Amigas, amigos, si el gran arquitecto del universo así me lo permite, esperamos estar con ustedes en una siguiente emisión bajo la señal de UCSG, la radio, televisión y redes sociales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para todos ustedes en su formato del programa Viva Mejor, su revista médica familiar para todos nosotros. Sin más que agregar, les envío un fuerte abrazo de todo corazón para ustedes. Que el Señor me los cuide, que les vaya muy bien. Nos vamos a un próximo evento. Hasta pronto.